con esa cara? Nada, nada. Por las mujeres, Chalo, todas son iguales. ¿Sí? ¿Y tú qué sabes de las mujeres? Cuando uno las trata bien, ellas te dan como a zapatilla de maratonista. No me digas. Mira, yo me mato preparándole su sanguchito a Camila. Se lo envuelvo bien bacán. Me voy hasta el paradero, tomo mi carro, me espero un ratazo para llegar hasta su chamba. Todo para que ella no gaste plata en comprarse su almuerzo. Porque todavía no le están pagando, pues no es que recién entraba a chambear. Y ahora que está trabajando con Germán en la clínica, pues está recién, así empezando y ya no está en la fábrica, pues. ¿Qué te estaba diciendo? Me estabas hablando sobre las mujeres. Sí. Lo que te estaba diciendo es que a las mujeres hay que tratarlas con mano dura, coño. De verdad, hay que mantenerlas al margen. Y sobre todo, hay que ser castigador como tú. ¿Castigador? ¿Como yo? ¡Au! Claro, pues tú eres un castigador. Mira, la cuadraste a Marcela y ahora Marcela se muere por ti. Mira cómo serás de castigador, que hasta le has roto el corazón a Valeria. ¿Qué? ¿Que yo le he roto qué a quién? Que tú le has roto el corazón a Valeria, si todo el mundo lo sabe. Tú eres bien caído del palto, ¿no? ¿Qué tonterías estás hablando? ¿O se te ocurre que Valeria se va a enfermar el corazón porque yo la dejé? Así dicen, pues. ¿Quién dice? Sus análisis, ella fue a la clínica a hacerse un chequeo. ¿De qué análisis me estás hablando? Bueno, Camila me dijo que no le contara a nadie. ¿Qué tiene que ver Camila en todo esto? Es que ella trabaja ahí, donde Germán, y escuchó que Valeria decía que no quería que nadie... ¿Quién no quiere que sepa nada? ¿Valeria o Camila? Valeria. Valeria dijo que no quería que nadie sepa los resultados de sus análisis. Debe ser algo bien grave, ¿no? A ver, a ver, a ver. Entonces... Valeria no está enferma del corazón, sino de la cabeza. Así es. Por eso se le hace tan difícil divulgarlo. Claro, qué bravo, ¿no? Se le veía medio movidita, medio aceleradita, ¿no? Sí, inclusive Marcela le dijo que fuera un especialista. Claro, si yo también estuviera en su situación, no me gustaría que la gente se entere que estoy loco, pues. Oye, tampoco es así, ¿eh? Lo que pasa es que tiene una dependencia. Así como hay gente que depende del cigarro, del alcohol o las drogas, hay gente que depende de las mentiras para vivir, nada más. Y pensar que estuviste así nomás de casarte con ella, ¿no? Tus hijos te hubieran salido medio tronaditos. ¿Dónde es estupidez, escucho? Yo no tengo nada con Valeria, ¿entiendes? Yo me voy a casar con Marcela. Si mi tía te deja. ¿Qué? Nada. ¡Bájate del carro, hombre!